Os meus veciños e veciñas de Mos, os clubes Louro e Mos de Tameiga e de Mos, que estades aquí, enchendo esta carpa, dándonos gracias ao presidente do Orteiro da Xunta de Galicia e a todos os que teñen algo que ver. E, por suposto, querido Alfonso, gracias por acompañarnos, vicepresidente da Xunta, querido consellero de Medio Rural, querido director xeral para o Deporte, José Ramón Lete, querida vicepresidenta do Congreso, que nunca fallas nas citas importantes, Ana Pastor, gracias por acompañarnos. E, por suposto, a todas as persoas que están no Parlamento de Galicia que quixeron estar hoxe aquí, como Moisés de Tui, como Teresa Jerique de Vigo, os deputados provinciais tamén que me acompañan, Alejandro, Elena e Mari Carmen, e, por suposto, tamén os compañeros que están de Ponteareas, Belén, de Salceda, Santi, de Mondariz, Julio. Tan entregada e xente que facilita as cousas e por eso podemos chegar a este impas no camiño que estamos hoxe. Antes de que me esqueza, o primeiro equipo que non pense que se vai a marchar por aquí, eh? Estamos expectantes, están todos... ...la mirada porque en su interior sienten vergüenza de sí mismos. Esos, a estas alturas, se quitaron las máscaras. Fuera las caretas. Ahora abiertamente financian y promueven actos sin ningún escrúpulo, sin ningún pudor. Esos que dicen querer al Celta, que dicen estar con el Celta, no lo quieren dejar crecer. Esos que se empachan de hablar del Celta, quieren un Celta sometido a sus caprichos, a sus veleidades. Esos que quieren que el Celta solo sea un instrumento más de su propaganda. Fuera máscaras. Las caretas ya no tienen caso. El acto de colocación de una primera piedra simboliza siempre la puesta en marcha de un proyecto. El de hoy es diferente. Esta primera piedra no se coloca, se planta. Se planta para que florezca un sueño que por fin se hace realidad. De esta piedra brotarán unas instalaciones que hemos imaginado miles de veces, con las que hemos soñado durante muchos años. Sobre esa primera piedra se asentará el futuro del club, que desde hoy es más esperanzador y halagüeño. En ella descansa, desde este mismo momento, nuestras ilusiones, las de ofrecer a nuestra afición y a nuestra cantera unas instalaciones acordes con su importancia, acordes con su potencial y con su aportación a este club.